En este primer video introductorio de Python vamos a indicar los ingresos en Linux, en Mac y en Windows 11. Vamos a comenzar con Linux. Acá tenemos el terminal, hacemos un clic izquierdo y luego allí vamos a poner Python 3 y ya ingresamos al Python. Si nosotros queremos borrar, no podemos poner clear ni cls. Entonces ponemos una orden para el borrado, from os import system, y luego vamos a poner system, abrimos paréntesis, entre apóstrofes, le ponemos clear, cerramos y le cerramos el paréntesis, le hacemos un enter y se borra. Otra forma es presionar la tecla control L. Vamos a poner de nuevo clear cls control L y borra. Con esas instrucciones que hemos dado, hemos limpiado la pantalla. Ahora, si queremos salir, exit entre paréntesis, enter, y ya hemos salido. En Mac podemos ir a Launchpad, en este caso estamos tomando Mac OS Catalina, y aquí vamos a buscar terminal. Ingresamos y ponemos Python 3. Ya hemos ingresado, vamos a poner algunas órdenes. Si queremos limpiar la pantalla, le hacemos control L. Si queremos salir, exit, y hemos salido de Python. En Windows 11 nos vamos a buscar y ponemos cmd, enter, acá lo tenemos, símbolo del sistema, y lo ejecutamos como administrador. Ahí ponemos Python 3 e inmediatamente lo abre. Vamos a proceder como lo hicimos en Linux, en Mac, ponemos clear. No nos limpia la pantalla, CL, control L, no funciona. Entonces ponemos lo siguiente: from os import system, system, abrimos paréntesis, apóstrofe, cls, y cerramos paréntesis, hacemos un enter y se borra la pantalla. Si queremos salir, le ponemos exit entre paréntesis, y si queremos borrar, ahora sí, todo, cls. Haciendo un resumen del PDF del video introductorio, tenemos las siguientes indicaciones. 1. Para ejecutar el Python en los tres sistemas operativos, Linux, Mac y Windows 11, se va a utilizar el Python 3. Para limpiar la pantalla de la consola, si es para Linux, ustedes pueden utilizar los siguientes comandos: from os import system, system, entre comillitas, clear. También podrían hacerlo con el control más L, tanto para Linux como para Mac OS. En el caso de Windows 11, tienen que poner from os import system, system, entre comillitas, cls. Y la número 3, para salir del sistema de consola, ustedes pueden poner exit entre paréntesis o también presionar control más D en el caso de Linux y de Mac OS. Para Windows 11 esto no les va a dar efecto. Con eso hemos repasado este PDF, que es del video introductorio, y se los estoy dejando en descripción. Una nota: el Kali Linux se estuvo trabajando en modo encubierto. Revisar los videos anteriores.